Buenos días, muchachos. Hacen el favor y prenden cámaras y si pueden contestar el saludo, mucho mejor. Les quiero comentar lo siguiente. Y es que cuando ustedes ingresaron a la plataforma, al link de la clase, hola Dana, se dieron cuenta que hay un taller, ¿no? Ese es el taller que vamos a desarrollar. Entonces comiencen a descargarlo y trabajemos el taller las 2 horas. Quien vaya terminando el taller, obviamente se puede retirar de la clase. ¿Sí? Dana, ¿cómo has estado? ¿Qué te han dicho? Bien, profe, y pues no, solo me han dicho que esté tranquila, que trate de responder lo mejor posible, pues ya. ¿Ya? Mira que hay un estudiante que no le ha llegado el correo, es un estudiante de noveno, es el que nos tiene como pensando qué vamos a hacer con él. El profesor Amadeo se equivocó en un datico del correo y pues ahí estamos con la situación de ver cómo se hace para que le lleguen los links. Pero ellos sí lo presentan a la 1:30, creo, 1:30, 2 de la tarde. Profe, una pregunta, ¿yo entro a la segunda hora o...? No, tranquila. Es más, yo pensé que se iba a tomar la clase, o sea, las 2 horas. Por mí no hay problema. No, profe, porque me quedo muy atrasada. No, y sobre todo yo lo voy a comenzar a molestar por trabajos. No, si antes nos va a representar con Onillanos. Bueno, muchachos, entonces, ¿en qué consiste el taller? El taller consiste en unos ejercicios en los cuales usted tiene que colocarlo de forma de razón, o sea, de cociente. Recuerden que una razón es un cociente, una división, un fraccionario. Y esa es la primera, colocar el primer punto como forma de razón. La segunda parte del taller viene siendo mirar qué tipo de parejas yo puedo realizar. Digamos, está el número 1, está el 2, está el 4 y está el 6. ¿Sí? Ah, no, ese no me sirve. Está el 5 y está el 10. Entonces, yo puedo organizar las parejitas. Ya trato de escribirles porque sé que la parte abstracta todavía no funciona acá. Entonces, hagamos esto. Regálenme unos minutos que no preparé el escenario para ustedes. Pero entonces, la primera es que ustedes formen parejitas de acuerdo a una razón. Y mirar si en el segundo punto de ese mismo, en el segundo inciso de ese mismo punto, si se pueden formar parejas para formar una razón. Mientras yo voy entrando acá, esto vamos a darle. ¿Cómo pareció lo de la actividad de los pasteles y eso? Señora. Mira, lo que le estaba explicando era lo siguiente. Yo puedo tener estos números. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 5 y tengo el 10. Entonces, la idea es formar con estos números una parejita que la razón sea la misma. ¿Cómo así? Mira, yo formo la parejita 1 y 2 y digo que la parejita 5 y 10. Entonces, ya formé dos parejitas y digo que 1 y 2, la razón va a ser escrita de un medio. Y acá la razón va a ser escrita 5 décimos. ¿Un medio cuánto me da? Me da 0,5. ¿5 décimos cuánto me da? Pues 0,5. ¿Qué significa? Que yo formé estas parejitas y la razón es la misma para ambas. Pero no es lo mismo decir, no es lo mismo decir que yo tengo 1, 2, 3 y
y 7, ¿sí? Yo puedo formar una perita 1 y 2, 3 y 7, pero la razón de 1 y 2 es 0,5 y la razón de 3 y 7 no es 0,5, ¿sí? O sea que lo que ustedes tienen que formar son en el segundo punto es formar parejitas en la cual la razón sea la misma. Y del segundo inciso, mirar si se pueden formar parejitas. Ahora, el tercer punto de ese mismo ejercicio que era... ¿Alguien ya descargó la guía, muchachos? Yo, profe. ¿Qué dice el tercer punto, nena? Encuentra el valor de la X en las siguientes proporciones. Uh-huh. Bueno, ya es utilizando un tipo de ecuaciones... Pero mira, le voy a dar las bases. Ya. Y es lo siguiente. Digamos que yo formé, otra vez volvamos a utilizar este ejemplo. Formé una parejita, que es un medio, una razón, y esto es igual a decir a 5 décimos. ¿Por qué coloqué esto? ¿Ustedes se acuerdan que 5 décimos, cuánto es la razón? Pues 5 décimos es la razón y a la final en decimal es igual a 0,5. Como decir que la razón es un medio también, pero esto representado en decimal es el mismo número, ¿sí? O sea que ambos números, ambas razones son iguales. Pero en este caso quisiera comprobarlo a través de otro método. ¿Cuál es el otro método? Es multiplicar en cruz, ¿sí? Donde yo multiplico. 1 por 10 debe ser igual a 2 por 5. 1 por 10 me da 10 y 2 por 5 me da 10. Esa es otra forma de identificar si los dos números, si las dos parejitas, si los dos fraccionarios tienen la misma razón. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, señora... Usted ahí dice que se nos envió el taller... ¿Por el WhatsApp o por el correo, cierto? No, el taller está en la plataforma APA, mira. Taller 1410, ahí está. Ya lo descargamos de una vez. ¿Me gusta hacer ese taller, profe? Sí, señora. Dice, resuelva los siguientes ejercicios en el cuaderno y envía la evidencia a través de WhatsApp o del correo. Esa es la pregunta, que si yo había enviado esto o que usted no la envía. ¿Y si me equivoqué? Tocora. Ah, no, es que lente, como vi una página, entonces no leí bien. ¿Solamente son esos dos ejercicios o son más? Hay 4 ejercicios. Sino que profe, ya... Profe, Karma, ¿puede volver a explicar? Es que no lo entendí muy bien. Ay, discúlpame, no le estoy compartiendo pantalla. Ya, ahora sí les aparece. Del primer ejercicio, para volver a explicar el taller... consiste en lo siguiente, y es que usted debe escribir la razón entre cada par de números. En este caso, el primero que aparece es el antecedente, o sea, es el que va a ir arriba de numerador en el fraccionario, ¿sí? Lo que nosotros llamamos 8 es a 12, ¿sí? Igual va a ser con el segundo ejercicio de 15 y 20. O sea, que usted ya debe saber acomodar estos par de números. ¿Quién va arriba entre 8 y 12? Pues el 8 porque es el antecedente. Entre 15 y 20, ¿quién es el numerador del fraccionario? Pues 15 porque es el antecedente, ¿sí? Ustedes deben encontrar, primero escribir un fraccionario y luego encontrar el valor en decimal. Pero igual, el fraccionario es una razón, ¿sí? Ahora, en el segundo punto, lo que ustedes tienen que formar es dos parejitas que la razón sea la misma, ¿sí? En ambos ejercicios. De pronto en uno de esos no se cumple la razón. O sea, por más que usted haga parejitas, combinaciones, la razón nunca va a ser la misma. Y este es el ejemplo que estamos colocando acá. ¿Sí? Entonces,
Otro ejemplo para trabajar lo mismo. Digamos que yo tengo los números 2, 4. ¿Cuál otro sería? Que sea 30. No, tiene que ser. Vamos a colocarlo así. Que sea 15 y que sea 30. ¿Sí? Es una pregunta. Señora. ¿Este es un taller normal o es la evaluación? No, es un taller normal. Yo soy el único. Profe, ¿y si lo deja de evaluación? No, porque ese tema no lo he explicado del todo, lo estamos abordando. ¿Sí? Además fue el único grupo que les voy a colocar la evaluación la otra semana. Entonces, sigo explicando. Voy a formar parejitas y voy a mirar si se cumple la misma razón. Entonces voy a formar la primera parejita que es 2 y 4. 15 y 30. ¿Sí? Entonces, esto en forma de fraccionario, en términos de razón, es 2 cuartos. 15 y 30, pues sería 15 treintavos. ¿Será la misma razón? Vamos a ver. 2 dividido en 4, ¿cuánto me da? Me da 0,5. 0,5. Estoy con el plazo de entregar el taller. Son las 2 horas. Es que el taller es cortico. ¿Sí? 15 dividido en 30 será 0,5. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Sí, es 0,5. Sí, no. 0,5 quiere decir que las parejitas que yo formé tienen la misma razón. O sea, sí se cumple. ¿Sí? Entonces, coloquemos otros 4 números diferentes a ver. Digamos, coloco el 1, coloco el 5, coloco el 7 y coloco el 8. ¿Sí? Voy a acomodarlos porque yo puedo hacer 1 y 5, puedo hacer 1 y 7, puedo hacer 1 y 8. ¿Sí? Como también puedo hacer 5 y 7, puedo hacer 5 y 8. Y por último, 7 y 8. Y voy a sacarle la razón a cada uno de estos números. ¿Sí? Y al mirar, digamos, un quinto, ¿a cuánto equivale? Un séptimo, ¿a cuánto equivale? Un octavo, ¿a cuánto equivale? Después de hacer las equivalencias, o sea, de sacar y de realizar la división, comparo resultados y miro cuál de ellos tiene el mismo resultado. Si tienen el mismo resultado, significa que tienen la misma razón. ¿Sí? Más adelante van a decir, son fracciones equivalentes. ¿Sí? Son fracciones equivalentes cuando tienen la misma razón, ¿sí? En este caso lo que vamos a comprobar, si son o no son del mismo tipo de razón. Entonces podemos darnos cuenta que aquí no se cumple eso. Un quinto, ¿cuánto me da? Un quinto, ¿cuánto me da? Me da 0,2. Y un séptimo... me da 0,1. Y un octavo cero coma ciento veinticinco. Venga, vamos a aclarar acá con el un séptimo para ver que los dígitos son diferentes. 1 dividido en 7 me da 0,142. Entonces, a simple vista ya pude comprobar que ninguno tiene la misma razón. Esto es igual al ejercicio que está en el taller. Miran en el segundo punto, los dos incisos, ¿qué parejas puedo formar para que tenga la misma razón? Si se puede o no se puede. ¿Sí? Del tercer punto, encuentra el valor de la X en las siguientes proporciones. ¿Qué número debe ser X para que se cumpla la proporción? Entonces vuelvo y explico cómo se desarrolla esto. ¿Sí? Digamos, yo tengo un ejercicio que es un tercio. ¿Sí? Y que aquí sea ¿quién? Cinco quinceavos.
Vamos a hacer la comprobación, mira. Alguien que me diga cuánto es un tercio. ¿Cero coma qué? 0,3. Gracias. ¿Y 5 sobre 15 cuánto es? 0,3. Listo. 0,3. Esta es una forma, nos dimos cuenta que los dos tienen la misma que. Razón. Pero no quiero utilizar este método, voy a utilizar otro. ¿Y cuál es el otro? Es multiplicar en cruz. ¿Sí? Multiplicar en cruz. Te multiplico 1 por 15. Este método sí es importante que ustedes lo sepan, porque lo van a aplicar mucho en los dos tipos de proporcionalidad, inversa e inversa. ¿Sí? Es 1 por 15 y esto es igual a 3 por 5. 1 por 15, 15. Y 3 por 5, 15. Quiere decir que las dos son fracciones equivalentes. ¿Sí? Que se cumple la proporcionalidad. Pero también puede suceder lo siguiente. Yo tengo un medio. ¿Cuánto es un medio? Sabemos que es 0,5. Y tengo un tercio. Un tercio es 0,3. A simple, por los datos que nos dan, no tienen la misma razón. ¿Sí? Y vamos a utilizarlo por el segundo método, a ver cómo resulta. Segundo método sería un medio es igual a un tercio. Multiplico en cruz porque así me dicen. 1 por 3 es igual a 2 por 1. 1 por 3, 3. Y 2 por 1, 2. Si no existe el mismo valor a ambos lados, significa que no son equivalentes. Profe, pero en el caso del tercer punto ahí, todas son de la misma razón. El tercer punto. Por el primer método no puedo saber si tienen la misma razón porque me falta un dato. ¿Sí? Pero por lo menos usted ya sabe las bases, que es lo siguiente. Digamos que sea 2/5 y el otro sea x igual x sobre 10, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Pues yo ya sé que me toca multiplicar en cruz, entonces sería 2 por 10 es igual a 5 por x. Hasta el momento sigo con una ecuación. Entonces, 2 por 10 me da 20, ¿cierto? Casi siempre da 20. Y sigo con la incógnita de 5 por x. Pero yo ya sé resolver ecuaciones de primer grado y de una sola incógnita. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Pero yo ya sé que se están multiplicando con la variable. Y cuando se multiplica con la variable, pasa al otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria. Si aquí está multiplicando la operación contraria, tiene que ser la división. Entonces va a ser 20 dividido en 5 es igual a x. Y 20 dividido en 5 casi siempre da como 4, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Y vamos a comprobar. 2/5 es igual a 4/10. 2 por 10 es igual a 5 por 4. 2 por 10, 20. Y 5 por 4, 20. Así lo puede calcular. Sencillo, ¿no? Sí. Listo. Y el último punto sí es un ejercicio de aplicación. La razón entre la de Juan y de su padre es de 2 es a 7. O sea, 2 séptimos lo pueden colocar así de esa forma. La razón entre la edad del padre y la edad de la madre de Juan es de 6 es a 5. O sea, 6/5. Si Juan tiene 12 años, ¿cuántos años tiene su padre? Entonces, deben primero aplicar, transformar ese 2 es a 7 en fraccionario, encontrar la razón y por último tratar. La última pedacito se coloca de esta forma como tienen el ejercicio número 3. Quedo contento si ustedes llegan y resuelven bien los tres primeros puntos. El cuarto sí es de aplicación. ¿Listo, muchachos?
Listo, entonces descarguen ese trabajo, ese taller. Le apuesto que por ahí... Tenemos en el cuaderno, ¿cierto? Sí, sí, señora, en el cuadernito o en hojas. Toman foto, me lo envían al correo. No sé si se quieren desconectar, no hay problema, pero la situación es que me entrega cuando finalice la segunda sesión. Profe, ¿también se puede enviar por WhatsApp? Miramos, si yo coloqué. Dice, resuelva los siguientes ejercicios en el cuaderno y envíe la evidencia del taller a través de WhatsApp o del correo. Sí, es que a algunos grados no le di la oportunidad al WhatsApp. El tercer punto era como de buscar la X, ¿cierto? El valor de la X para que se cumpla la condición. Y después buscar que las razones de los dos, de las dos accionarios sean iguales, ¿cierto? Sí, señora. Se me perdió el libro de séptimo. ¿Alguien lo cogió, muchachos? Mira, para los que acabaron de llegar, el taller está en la plataforma. Lo descargan. La evaluación con usted va a ser el día martes, ¿no? ¿Sobre qué va a ser? Sobre expresiones algebraicas. La gente sí es envidiosa, ¿no? Le digo por qué. Porque esta mañana me llegó un mensaje que dice, hoy Movistar, Yamaha y Efecto te felicitan a ser beneficiados de 5 millones de pesos en una motocicleta Yamaha Baywiz, 0 kilómetros. Comunícate a este número. Y la gente me está diciendo que no, que eso es una trampa. Más envidiosos. Es una trampa. No creo. Ya voy a consignar 1 millón de pesos que me están pidiendo para que me entreguen el premio. Y esos trucos son viejísimos, ¿cierto? O sea, es que no tienen ni creatividad para tumbar a la gente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, sí, la verdad. Esto explique cómo está conformado con tus números complejos, resuelve a través de la fórmula cuadrática las siguientes ecuaciones. Tercero, que les coloco tercero. Necesidad. Yeah.
Mamá, ¿dónde tengo que Pero, profe, el resultado de la división de la fracción tiene que dar decimal. No necesariamente. Sí, digamos, en un ejemplo que el ejercicio sea 10 es a 5. O sea, 10 es a 5 es como decir 10 quintos. La razón de 10 quintos, ¿cuánto es? Es 2. 10 dividido en 5, 2. Entonces, no necesario que la razón sea un número decimal. Es más, a veces no es tampoco tan necesario hacer la división, pero para mí a veces es importante hacerlo, es para que el estudiante se dé cuenta de que uno trata de llevar todo hasta lo máximo, ¿sí? Hasta el último pedacito para decirle, mira, si ve que los fraccionarios tal vez uno coloca un medio, después uno coloca dos cuartos, pero es lo mismo, porque al momento de hacer la división nos da el mismo resultado en decimales, ¿sí? Dime, Valeria. O sea, digamos, si me da un número, así como usted decía, que era 2, entonces, ¿lo pongo así o le pongo 0, le pongo un 0 y una coma o...? No es lo mismo decir 2 a 0,2, porque no es lo mismo decir 20.000 a 200 pesos, ¿sí? Entonces, si usted le dio la división, le dio 2, es 2. Si le dio 0,2, es 0,2, ¿sí? No siempre los resultados, no todas las veces los resultados me tienen que dar en decimal. Biónica, no, biónica, biónica. Ay, ya, ay, alguien me estaba preguntando algo, pero ya lo voy a contestar. Ay, ¿qué toca hacer el taller? En estas 2 horas, es lo que toca hacer.
¿Es biónica? No creo que sea biónica. Esto es... Binómica. Z es un número complejo que está formado de la forma binómica. Z es igual a... Ponle 3 más 3A más 5B. Z es un número complejo que está formado de la forma binómica. Z es igual a 3A más 5BI. Si A es igual a 0, se concluye que Z es. Y si B es igual a 0, se concluye que Z es 1. ¿Me hacen un favor? Ah, no, si alcanzo a llamar lista. Pensé que no alcanzaba a llamar lista, pero no, sí alcanzo. Castedo. Delgado Collantes Miguel. Delgado Collantes Miguel Ángel, ¿no? Forero. Presente. Gaona. Presente. Ah, ya. Hernández González. Presente. Ladino. Molina. Presente. Mora Martínez. Presente. Moreno. Presente. Presente.
Una pregunta del colegio recién. Buenos días, mi señora. Sí, señora, sí. Ya está abierta la tesorería. Urrellito no está. La niña Parrado. Presente. Parrado ese muñeco, ¿quién es? ¿Y de qué es? Es Katsuki Bakugo de Boku no Hero Academia. ¿De qué? De Boku no Hero Academia. Ah, ¿no es de Naruto? Yo la mente me quedé. No. Ah, y eso que medio me he visto ese programa. Quintero. Presente. Presente, bro. Sí, ya Quinterito lo escuché. Quintero, lo siento muy apagado últimamente en mis clases. Bueno, mi señora, que tenga un buen día. Ayer grité tanto con el gol de Colombia que estoy como medio ronco. Que era injusto que el partido se fuera perdiendo. Profe, ¿ganamos o perdimos? Porque yo ni cuidado pues. Empate. Ni ganamos ni perdimos. Reina. Reina. Reina, si no está. Fallita para Reina. Rodríguez, Rodríguez. Presente. Hoy sí está Rodríguez. Rojas Benavides. Presente. Salinas, Sánchez, Tocora, Trujillo y Villamarín. Presente. 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 Listo, muchachos. Guardar. Es de Buku, no de Noero. No sé ni qué están hablando estos muchachos. No sé, a mí hábleme del gallo Claudio, de Tony Jerry, del pájaro loco. Y eso que era aburridor. Bueno, muchachos, entonces nos volvemos a conectar. ¿A qué hora? A las 9:05. 9:05. Quien va terminando el taller se puede ir retirando de la clase. Sí, ese es el trabajo del día de hoy. Dana, éxito de la prueba. Espero que te vaya súper bien. Gracias, profe. Vale. ¿De cuánto la prueba? ¿De una hora, dos horas, tres horas? La verdad no sé, profe, creo que son dos horas porque, o dos horas y algo. Porque...